nos encomiendas a cada uno de nosotros, por todos los fenómenos climáticos que nos invitan a ser custodios de esta casa común, por todos los problemas que vivimos, que viven nuestros hermanos de Venezuela, y por todo lo que está pasando en el mundo, para que nosotros no dejemos de ser protagonistas de tu amor a pesar de las dificultades. Por eso decimos: seas por siempre bendito y alabado, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Seas por siempre bendito y alabado. Les diste el pan del cielo. Recordamos que el Señor está dispuesto hasta las 12 de la noche, en donde será trasladado.